preparado el día de hoy. Ahora, ya. Mucha información en muy poco tiempo. A todos nos ha pasado que cada cosita hay que digerirla, hay que contrastarla, hay que estudiarla. Y os pido, por favor, os demano, sisplau, de que fem una pregunta por persona, y después ya a quién va dirigida la pregunta. Pregunta por persona, y después ya haremos otra ronda, porque hay muchas preguntas, hay muchas cabezas, y así repartiremos un poco. Yo la primera pregunta, me permito el placer y lujo de hacerla yo mismo al profesor Josep Alberto, el egiptólogo y buen amigo, de que ayer en la ponencia pues explicó muchas cosas sobre que no cuadraban y que ahora ya tenemos más clara, pero no explicaste cómo conseguían mover aquellos bloques de piedra desde las canteras hasta las pirámides. Y a mí me gustaría hacerte la primera pregunta, Josep, a ver cómo lo hacían los egipcios de aquellos tiempos, si es que eran egipcios los que movían aquellos bloques. Muy bien, muchas gracias. Es una buena pregunta, pero a la vez bastante difícil. Pero bueno, lo intentaré y intentaré ser lo más escueto posible, pero también lo más permeable. Vamos a ver, la egiptología ya saben todos ustedes lo que habla, con rodillos, con trineos, encima de arena, mojados con aceite y tal. Bueno, todo esto es posible siempre que haya una fuerza de tracción suficiente para arrastrar aquellas moles, aquellos bloques, aquellos sillares que pesaban toneladas, ¿no? Entonces, voy a hacer una prueba aquí de algo que ellos tenían, que dominaban además muy bien, extraordinariamente bien, y que nuestra sociedad hemos despreciado. Esto es las ondas de forma. Las ondas de forma existen en el espacio, en todo el espacio. O sea, no tiene la misma vibración un objeto redondo, como es una esfera, que un objeto puntiagudo, como puede ser una pirámide o como puede ser un cuchillo. La vibración de estas formas es totalmente diferente. Entonces, esto lo podemos ver en todos los objetos del Antiguo Egipto, y uno de los más representativos es el ojo de Horus, que tiene muchas formas y además muchos colores. Lo podemos ver también dentro de las tumbas de los faraones, que tienen también muchas formas y muchos colores. Pero si alguno de ustedes va, y sé que muchos de ustedes han estado, se acordaban que todas las tumbas en la parte superior, como vemos aquí en esta cenefa, que es griega, ellos tenían una cenefa con unas puntas y unas bolas en todas las tumbas. Aquellos son ondas de forma emitidas por el color. Y si ahora me lo permiten, para no coger más tiempo, vamos a hacer una prueba con algo que para ellos era esencial. Esto es el Ankh. Es una de las tres protecciones más poderosas para ellos. Una era el Ankh, la otra era el Ojo de Horus y la otra era el Leche. Esta cruz de Ankh que yo normalmente llevo cuando tengo una conferencia, esta vez no la traje, no me acordé, y gracias y por gentileza de la señora Ángela Escobina nos la ha traído para que pudiésemos hacer la prueba esta práctica aquí. Entonces, para hacer la prueba, vamos a primero a una persona de ustedes, una persona del público, una persona voluntaria, vamos a hacer la prueba. Y va, la señora ha sido primero, pero podemos hacer más, ¿eh? Porque lo que interesa es que ustedes lo vean, y no lo vean, no, lo sientan en carne propia. Y después se lo dejaré a que lo hagan ustedes mismos para que no crean que yo hago juegos de prestigitación, ¿eh? Que no es mi interés. Para evitar interferencias.
referencia, por favor. No. Solamente se tiene que poner con los pies juntos, levantar este brazo y mantenerlo fuerte cuando lo hagas. Yo ahora, usted lo mantiene. Sí. Y lo tiene que mantener lo más fuerte posible porque yo se lo voy a bajar. Y se lo voy a bajar con un dedo. ¿Lo tiene fuerte? ¿Lo mantiene fuerte? Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo en este brazo. En este brazo, que ya supuestamente el músculo está resentido, un poco cansado de la fuerza que ha tenido que soportar, vamos a hacer lo mismo exactamente, pero con el arm puesto de otra forma. De la forma que le voy a poner en el arm, lo pueden ver en la estela de Akenatón, donde el sol, Atón, tiene unos brazos y uno de los brazos le pone la cruz delante de la nariz de Atón y delante de la nariz de Nefertiti. Y el otro se graba la celeste también. Pero ahora ya no será con dos dedos, ¿eh? Porque ahora... Ahora usted hará fuerza y yo también lo voy a hacer. Intente respirar como si desde la cruz saliese algo. Intente respirar tres veces profundamente. Se la he bajado, naturalmente, pero me ha costado muchísimo más que antes. ¿Ha costado más o ha costado igual? Yo he sentido menos fuerza. ¿Cuándo? Menos resistencia. Ahora, ¿no? Esto sí, es una prueba que vamos a ver si hace así. Sí, que yo no notaba que algún esfuerzo sobre un brazo. Estaba más fuerte. Yo lo tenía. Tenías más fuerza. Tenías más fuerza. No, yo sentía como si él hiciese menos fuerza. Por eso, porque tú tenías más fuerza. Es objetivo, ¿eh? Yo puedo, yo hacía la misma fuerza y para que no sea una cosa, sí, naturalmente, para que no sea una cosa que puedan pensar que es un toco, ¿sí? Después lo hacen ustedes mismos entre ustedes mismos y verán que el resultado es real, ¿eh? Muchas gracias. ¿Hacemos otra prueba por alguien más? ¿Del público? ¿Que no sea amigo suyo? Gracias.
Es que si vemos la masa corporal de él, ahora lo mismo con el brazo, porque ya justamente está cansado, pero cogiendo el arma por aquí, aquí, y entonces. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, con esto tan sencillo y así hecho deprisa y corriendo, solamente he querido demostrar que ellos, conociendo esto, entre muchísimas otras cosas, cuidado, de energía, con esto, con las ondas de forma, ellos trabajaban y potenciaban muchísimo a sus propios trabajadores. No quiero decir con esto que un trabajador solo pudiese poner los girares donde él quisiera, pero sí que aumentaba muchísimo la fuerza del individuo, no solamente con el arma, sino con otras cosas. Y de esta forma podían trasladar estos grandes bloques a estas distancias y con la facilidad, entre comillas, que tampoco cuadra, porque claro, en 20 años no se podían construir la pirámide de Keops, pero sí que se podían mover con relativa facilidad algunos cuerpos. Y la prueba súper es cómo ponían los bloques estos encima de los barcos sin hacerlos sofocar. Pero esto ya hablaremos en otro momento. Sabían 2.0. ¿Más preguntas? También para esta persona. Hay estatuas de faraón donde él tiene en manos dos cilindros. ¿Qué significan estos cilindros? ¿Hay información? Sí. Estos cilindros están en todas las estatuas faraónicas porque el cilindro es el cartucho del faraón. Todos los faraones tenían tres nombres. Entonces, en cada cartucho tiene puesto uno de sus nombres y en el cinturón el tercero. Esto lo podemos ver sobre todo en todas las estatuas de Ramsés, que Ramsés II fue un egocentrista que, bueno, se ponía su nombre donde podía. Entonces, creo que fue el primero que hizo grafitis con su nombre. Creo haber respondido su pregunta. Era esto a lo que se refería, ¿no? Gracias. Bon dia. Primer de tot,
moltes gràcies, ai, perdó, perdó. Primer de todo, muchísimas gracias a todos los organizadores y los ponentes que han estado aquí. Muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento. Y para no alargarme, tengo varias preguntas, pero ya que estamos con Egipto, ¿qué significado da usted a la pirámide romboidal? Sí, pues tal como dije ayer, la pirámide romboidal yo no la concibo y mis compañeros y mi equipo no la concibimos como un error, jamás. Porque de lógica, si se hubiese equivocado, ya no la hubiese continuado, la hubiese dejado como estaba y hubiese hecho otra como hizo con la pirámide romboidal. Estamos hablando del faraón Snefru de la cuarta dinastía. Entonces, yo concibo la pirámide romboidal como un ensayo para aumentar, multiplicar la energía que la misma pirámide genera. Puesto que si le damos, en lugar de 8 lados, como tiene la pirámide de Keops, le damos de igual manera 8 lados, pero en la forma romboidal, también aumentamos la energía que la misma pirámide genera por su forma en concentración de la energía telúrica y cósmica. Hola, muchas gracias a todo el mundo. Sigue siendo una pregunta para Egipto. Tengo una teoría que no sé si se sostiene o no se sostiene y me gustaría tener su comentario acerca de lo que le voy a decir. Para mí la corona de Nubia, del Alto Egipto, me parece plausible que tenga la forma que tiene si tenemos en cuenta los cráneos de los que hemos estado hablando antes. ¿Qué opina usted de esto? Pues muy buena pregunta también. Efectivamente. No todos los faraones tuvieron estos cráneos deformados, los vemos, los tenemos y los hemos podido estudiar, puesto que tenemos sus restos, tenemos sus momias, sobre todo, por ejemplo, la momia de Ramsés II, que la podemos ver en el Museo del Cairo y supongo que todo el mundo que ha ido la misma. Ellos tenían unos cráneos normales, humanos, como nosotros. Y en el único caso conocido que tenemos estos cráneos deformados, entre comillas deformados, es en el caso de Nefertiti y de sus hijas, la que es Atón y que fue la que se casó con Tutankamón y las otras dos, ¿no? Entonces, aparte de esto, no tenemos otros cráneos deformados, a no ser Ser Kaef, que es aquel el que no tiene orejas, aquel que también vimos ayer. Y aparte de esto, no tenemos, en estos momentos, no tenemos nada más. De momento, por esto que se están haciendo excavaciones, tenemos que tener en cuenta que solamente hay un 30% descubierto de lo que realmente existe en Egipto. O sea, que nos faltan unos 70, que a lo mejor saben cosas, ¿no? No sé si he respondido a su pregunta. Si le veo usted en relación a la forma de la corona de la parte nubia con esos cráneos. No. La forma realmente fue desde el principio la forma del Alto Egipto y del Bajo Egipto. Y la unificación de estas dos coronas da esta forma de los bolos, ¿no? De esta forma así, de color rojo, pero no para esconder el cráneo. Sí, la corona de Nefertiti, sí, esta sí que era hecha de forma para esconder esta forma irregular de su cráneo. Hola, buenas tardes. El otro día leí que en el Valle de la Muerte, un lago que está en Estados Unidos a unos 101 metros por debajo del nivel del mar, había unas rocas gigantes que pesaban muchas toneladas que se desplazaban en línea recta y que nadie ha encontrado explicación. ¿Me la podéis dar vosotros? En especial es que no sé. Bueno, vamos a ver. Sé perfectamente a lo que se refiere. Efectivamente, grandes rocas dejan el rastro en el suelo y las explicaciones que dan son muy variopintas. Una de ellas
hace referencia a una veta de mineral que hay en el subsuelo y que al magnetizarse las rocas con los vientos, etc., pues se produce un lento avance de la misma vulcana, muy despacio, no corriendo, sino al cabo de varios días se puede ver cómo dejan ese surco, pero lo que sí es cierto es que esa roca se mueve, no se mueven todas, se mueven algunas y debe ser debido al exceso de mineral que tienen, que está bueno, pues polarizado con respecto a la veta de mineral que hay en el subsuelo. Esa es la explicación oficial. Otra cosa es que sea cierto, es porque creo que andan comentando. Lo leí muy por encima hace ya tiempo. Y si, incluso llegué a ver alguna fotografía y la verdad es que es sorprendente ver cómo aquellas rocas avanzan y tal. Es una cosa curiosa. Hola, buenos días. Quería hacer una pregunta. Me gustaría saber si es cierto que con una cámara digital con infrarrojos, cuando hacemos una fotografía durante el día, es posible que nos aparezcan imágenes que a simple vista no hemos visto. Y si es cierto que estas cámaras se están retirando del mercado. Gracias. Bueno, este tema sí que le conozco. Este tema le conozco bien. Efectivamente, a finales de los años 80, principios de los 90, toda la gama de cámaras de vídeo Sony y algunas cámaras de vídeo de Panasonic con la tecnología Zero Lux y las Panasonic con la tecnología, una tecnología avanzada que es el Nightshot, bueno, pues podían grabar durante el día en infrarrojo. Posteriormente, pues, salió a la luz de que esas grabaciones en infrarrojos, lo que ocurría es que la gente que llevaba bañador o ropa ligera, pues se veía, por ejemplo, un poco el color del pubis o ciertas zonas erógenas y que la gente trataba de ocultar de manera normal, porque el infrarrojo lo que hace es aumenta aquellas cosas que tienen calor y aquellas cosas frías que no la tienen, pues desaparecen de alguna manera. Con lo cual, la gente cuando salía con el bañador de las piscinas, pues os podéis imaginar el espectáculo. Pero no siempre era así. No obstante, fue la excusa más perfecta que hicieron para que esas cámaras que siguen grabando en infrarrojos las metieran un código en software dentro de ese programa que nos permite hacer fotografías y que nos permite grabar en vídeo, impidiendo que con una cantidad de luz, con la luz diurna, se pudiera utilizar las grabaciones y las fotografías en infrarrojo. Se descubrió que muchos de los ovnis o objetos volantes no identificados aparecían en el espectro del infrarrojo. Esto lo descubrió un hombre en silla de ruedas en Estados Unidos, creo que se llama José Bonilla o algo así, creo que recuerda que se llamaba así, cuando él comenzó a grabar con su cámara de infrarrojos, una cámara Sony antigua de infrarrojos, comenzó a grabar el cielo y vio que aparecían unas luces que bailaban, cosas muy extrañas, objetos ovnis, en pocas palabras, mientras que con otra cámara que no grababa en infrarrojos no aparecía absolutamente nada. Hasta tal punto llegó a hacer el experimento que colocó en un trípode que diseñó él, las dos cámaras en paralelo, se puso a grabar y efectivamente la que grababa en infrarrojos aparecía los ovnis y la que no grababa en infrarrojos no aparecía absolutamente nada. Entonces, ¿con qué es con lo que nos quedamos? Y es que resulta que lo que hemos tenido en esa tecnología es una involución. Si usted tiene una cámara de infrarrojos casera, tendrá que adquirir una de segunda mano. Hay gente que las está vendiendo sin saber lo que está vendiendo. En algunos sitios ya se sabe que esas cámaras han adquirido un valor añadido debido a esa capacidad y están grabando ovnis en zonas calientes donde hay muchos avistamientos ovnis. Si usted dispone de una cámara de este tipo, es fácil que pueda hacerlos. Yo dispongo de una cámara de ese tipo, he hecho fotografías de ovnis que se podían ver en el espectro del infrarrojo e incluso han sido publicadas por un periódico local en la zona donde yo vivo, el norte de Castilla, y bueno, hicieron una entrevista donde hablé de este tipo de cuestiones. Pero es cierto que de alguna manera una extraña mano está impidiendo que nosotros podamos grabar en infrarrojo con nuestras cámaras convencionales. Sí, buenos días. Para el señor José Luis, mi pregunta, tengo varias preguntas. De una mano, por favor. Entonces, ¿en Marte no hay vientos? Sí, hay unos fuertes vientos que llegan a 200, 300 kilómetros por hora. Hay zonas que no tienen vientos, pero las ondas de las que hablé ayer, tanto la Spirit como la Opportunity, están en una zona donde los vientos existen, pero no son excesivos. Pero sí que hay vientos de 50, 40 kilómetros por hora. Vientos que en la calle, si los, no,
pasemos por la calle tendríamos que protegernos de ellos. Esto era en referencia a que los tornillos, las bisagras de aquellas están súper limpias. No puede ser abastecimientos continuados que den súper limpios y las arenas que den en las ranuras. Pues aunque parezca contrario al hecho de que cuando hay viento debería ese viento retirar el polvo, lo que ocurre es que el polvo se va acumulando. De hecho, comenté ayer que si alguien deja un coche, un vehículo recién lavadito, cerca de un desierto, a los pocos días ya empezará a verse un tono parduzco y posiblemente en pocas semanas no se sepa ni siquiera el color que es. Y tal vez en 7 años que llevan estas ondas ahí operando, bueno, pues todo lo que son la tornillería y todos los mecanismos que tiene ese vehículo se hubieran visto cegados por el polvo que se genera. Y sin embargo, como se vieron en esas fotografías, en los paneles parece que habían pasado una bayeta. Y en ciertos tornillos sensibles, bisagras, etc., estaban brillantes, parecían metal pulido. Otra fotografía interesante fue la primera, en la que se observa claramente cómo cuando esa nube aterriza se abre como un pétalo y se levanta una enorme polvareda, no se leían ni las letras y los metales brillantes habían desaparecido. A los 1270 días se leen perfectamente las letras y los metales parecían que los habían limpiado con un excelente limpiador de metales porque estaban brillantes. Por lo tanto, puedo decir que puede ser un lugar preferido para los poderes fácticos llegar a tener una segunda residencia cuando hay problemas en este momento. No es desdeñable la idea. Gracias. Esa idea no es desdeñable, que duda cabe. La verdad es que las hipótesis que nos plantea son varias, pero lo que realmente ocurre es que si usted va a la web de NASA, coge esas fotografías originales, ahí están, nadie le está engañando. Nos quedan dos hipótesis: o esas ondas están en un desierto o en la Tierra y nos están tomando el pelo y se han quedado con el dinero y nos han dicho que han mandado una misión a Marte, o sencillamente es que en Marte hay una colonia humana. Esas son las dos únicas alternativas que existen para poder explicar este hecho. Para el señor Pamias, cuando dice lo que llama SIDA, ¿a qué se refiere? Bueno, yo últimamente también asisto a conferencias de personas que discrepan de que el SIDA realmente sea una enfermedad que fue originada seguramente por una caída de las defensas inmunitarias inicialmente pues, por los grupos de homosexuales que utilizaban antibióticos de forma preventiva. Rob Hansen quizás fue el primer personaje con SIDA conocido y bueno, ahí es la teoría, ¿no? Y luego, pues bueno, la experiencia que tenemos con personas que siguen esas teorías de cómo pueden dejar los retrovirales, otros tratamientos alternativos y dejar de tener SIDA, ¿no? Claro, pues si realmente es un problema del sistema inmunitario, no es un problema de un virus que aún no han encontrado, el virus del SIDA aún no han encontrado, porque estamos dando medicamentos para combatir ese virus, ¿no? De un virus desconocido. Y que es otra historia, seguramente con los años veremos que es otro engaño que ha habido, muy grave, pues seguramente para criminalizar esos movimientos gays, o simplemente, qué sé, pues para evitar promiscuidad, evitar que las poblaciones aumenten, tener más precauciones y sistemas para ello. Bueno, por eso que también estamos estudiando plantas que vemos que con personas con SIDA han dicho que con esas plantas les ha ayudado a resolver el problema cuando se han retirado los retrovirales, con los retrovirales como la quimioterapia, que les va cada día platanando más. Entonces, ¿cómo es posible que personas que aún dicen que es tan positivo y no tengan ningún problema después de unos años de haber cambiado de dietas con algunas plantas, productos para aumentar el sistema inmunológico? En fin, esto es para un congreso entero hablar de esos temas y Miguel, seguro que sabe mucho más que yo, conoce Luis Botinas, que es el presidente de Plural 21, plural21.org, entrad en esa web y aquí encontraréis mucha información de esa mentira del SIDA, ¿no? Yo en mi blog, pues lo único que hago es transmitir esos conocimientos y decir que he hablado y con personas que tenían graves, muy graves problemas con SIDA y que con el tiempo, con un cambio de
de dieta y con algunas plantas, y abandonando los retrovirales, han vuelto a la vida normal. Yo, a José Luis, ¿son verdaderas las fotos de la NASA sobre la Luna y Marte que ocultan cuevas y edificaciones en la Luna habitables y una ciudadela debajo de la superficie de Marte de 800 kilómetros de largo por 300 kilómetros de ancho? Totalmente, totalmente. Las fotografías que se mostraron ayer son solo un pequeño ejemplo de la cantidad de censura que hay sobre la superficie marciana y sobre la superficie de la Luna. En la Luna, cuando antes de que existiesen métodos digitales, lo que hacían era sencillamente poner un paño negro. En estos momentos lo que hacen es difuminar esas zonas, en las cuales sí que podemos ver las sombras de grandes pináculos, pero no podemos ver los pináculos. O podemos ver, se han podido detectar puentes, se han podido detectar construcciones. Ayer puse yo una fotografía de una construcción que es evidente, en forma de hangar. Se han podido detectar muchas cosas, pero otras muchas están censuradas. Con respecto a la ciudad subterránea a la que hace referencia, efectivamente, esa ciudad existe, está bajo las arenas del desierto, a varios metros de profundidad. La parte más alta de esa ciudad posiblemente sea la cara de Cedonia, la pirámide pentagonal y aquella zona que se denomina la fortaleza, en las cuales se puede apreciar que efectivamente no tiene formas naturales, pero debajo hay una enorme ciudad. Un satélite, concretamente el Mars Odyssey, que está dotado con el TEMIS. El TEMIS es un sistema de fotografía por infrarrojo que realiza tomografía de penetración y puede hacer una prospección debajo de lo que hay en el subsuelo, unos 5 metros, 10, 20 y así sucesivamente, nos genera una imagen tridimensional de una enorme ciudad, sobre todo en la zona de Cydonia. Esa fotografía fue puesta en el año 2002, creo recordar, por la NASA. Estuvo puesta varias horas en su servidor, fue retirada instantáneamente y, suplantando esa fotografía, colocaron otra en la que habían borrado todo aquella de información. Y evidentemente, hubo mucha gente que capturó aquella enorme, aquel paño de fotografías originales y son parte de las que ayer estuve mostrando. Pero efectivamente así es. En Marte hubo una antigua civilización que ha sido enterrada por las arenas del desierto. Rectificar la opinión del señor Barnier, lo siento, pero el SIDA es una enfermedad bien conocida hoy día que tiene un virus identificado que se transmite pues, de contacto directo de sangre con sangre y que en fin, es una enfermedad terrible porque todos saben pues, que las defensas del individuo van bajando y entonces cualquier microbio habitual que nos rodea pues, se entra, se infecta y te mueres de mil cosas. Y que los retrovirales no curan la enfermedad, sin embargo, hay personas con SIDA que hace más de 10 años que están con retrovirales, siguen viviendo con una calidad de vida que antes no era posible, pero teniendo en cuenta que los retrovirales también son medicamentos muy fuertes y que tienen efectos secundarios, ¿no? Pero que el SIDA tiene un virus conocido y identificado en todo el mundo. Y que el origen del SIDA pues, se supone que era, estaba en un reservorio quizás los monos en África y que a lo mejor estaba en, en un sector de población que no se había extendido, pero como ustedes saben, la promiscuidad sexual ha existido desde hace más de 4.000 años y, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual como la sífilis pues habían invadido el mundo occidental en Europa y en América y que el SIDA pues, es la continuación de las consecuencias de la promiscuidad sexual. Gracias. La segunda pregunta iba dirigida a Connie, que ayer nos comentaste lo del 11S, pero dejaste ir un par de veces del 11M y sí que agradecería una ilustración. Y si me permites, te digo, puedo decir para compartirlo con el público la información que yo te dije de España sobre la CIA, que esto lo escuché de Javier Nar, que todos sabemos que es una persona realmente muy informada, en un punto radio en una de las tertulias, que el gobierno español, el gobierno Zapatero, había firmado con la CIA de
manera que, como consecuencia de todo lo del 11S, de manera que los agentes de la CIA podían intervenir directamente en todo el suelo, en todo el territorio español, deteniendo a personas que consideraran que fueran terroristas, en el sentido que ayer nos comentó Colin, es decir, que cualquier persona que a ellos no les convenga puede ser un terrorista, sin necesidad de alertar a la policía española. Esto es gravísimo. Y esto no lo sabemos nadie. Y esto pasa en todos los países de Europa, no solo en España. Bueno, esta era la información. Y a Colin, por favor, quisiera que los detalles del 11M, que lo pusiste de pasada, a mí me interesa muchísimo que nos digas lo que tú sabes. Gracias. Bueno, del tema del 11M yo, exactamente, no es que sepa mucho, porque no he investigado mucho esta otra parte. Lo que sí que conozco son ciertas coincidencias entre el 11S y el 11M. Una de ellas es que, por ejemplo, las pruebas, todos los... las pruebas de la identidad de los trenes fue eliminado en un día o dos. Hay unas pruebas gráficas, algunas fotos, por ejemplo, nos contaron que las bombas fueron puestas con una mochila y hay una foto clara donde se ve cómo la explosión levanta lo que es el suelo del tren. Por tanto, estaban puestas debajo del tren. Luego hay una foto donde esa parte está cubierta con una manta para que no se vea. Esa es la mayor parte de las fotos que hemos visto, pero sí que hay una donde se ve esto, ¿no? Otra coincidencia es que la OTAN hizo unas operaciones semanas antes de contraterrorismo y todo esto, donde precisamente pues, hacían este tipo de operaciones y donde, pues, como en el 11S, curiosamente, pues, tenían los permisos para hacer lo que quisieran y donde podían haber manipulado todo el tema. Hay muchas coincidencias. Pero yo no soy experto en el tema, no sé. No lo he investigado a fondo. A Felipe Botalla. ¿Pudieron encontrar los nazis las entradas de las cuevas vistas en Google Earth o llegar al centro de la Antártida? Bueno, ellos hicieron una investigación, como comenté ayer, pues amplia, a través de aviones, para su locura, la estancia que llevaron a cabo desde el principio de la guerra hasta el final y posterior. Es fácil que ellos descubriesen estas cavernas, me imagino, ¿eh? Y sobre todo una de ellas, que con nosotros compartíamos la fotografía, donde se ve claramente una etapa de tipo semisférico, seguramente rotativa, que puede cerrar una entrada a una caverna. Y yo tengo muy claro que aquello es artificial, porque no ha puesto que de allí. Lo que me sorprende es que esto se puede ver desde Google Earth, es cierto, que puede conectarse y lo ve. Seguramente descubrieron todo esto y muchas más cosas. No olvidemos que en la Antártida, en el subsuelo, hay una actividad geotérmica muy alta, por tanto, se puede vivir a una temperatura, vamos a decir, normal y corriente, por los temperaturas de 50-60 grados bajo cero. Que esto lo descubrieron los alemanes a través de los submarinos, donde podían entrar en cavernas naturales, que luego fueron quizás modificadas artificialmente para dar cabida a lo mejor a lo que ellos llamaban la base 211 o Nuevo Berlín, pues no tengo demasiadas dudas. Recuerde que además los alemanes se caracterizaron por los trabajos en el submarino de preparando en la propia Europa unas instalaciones subterráneas tremendas de kilómetros, que para ellos el radar del suelo no era ninguna novedad. De hecho, tenían tuneladoras, lo que vemos que están utilizando y las tienen seguramente, sin duda, pues, más atrasadas que las actuales, pero bueno, pero perforaron el suelo con bastante facilidad. Pues, a mí nada me impide pensar, quizás no con un submarino, pero con barcos de superficie y a través de Sudamérica, pues ir llevando este material para montar una vez allí en la Antártida y evidentemente hacer estas transformaciones. Y luego, claro, descubrir, quizás, pues, vamos a llamar accidentes naturales a grandes cavernas, ¿por qué no? Ya veíamos una entrada de 30 metros de alto por 90 de ancho. No sé si era artificial o no, pero es posible que pues, cavidades de ese tamaño, donde ya de forma natural pueden entrar pues, muchísimos objetos, como decía yo, un poco de coña. También, ¿no? ¿Perdón? Seguramente, a ver, yo lo de la tierra hueca es un tema que no he profundizado en él, sinceramente, pero nada me impide pensar que si eso es así, fácilmente. De hecho, ellos, entre sus muchas investigaciones, desde objetos sagrados, estatuarios recónditos, desconocidos, la tierra hueca fue uno de los planteamientos que llevaron a cabo. O sea, que ellos lo toman en serio. Y tengo un trato en el mundo, pues, ahora, ¿dónde llegaron? No lo sé en este momento, pero nada me impide pensar que todo ese interés en la Antártida no correspondía a los materiales que tenía la propia Antártida, a ver, minerales, uranio, etc., sino también quizás encontrar esa entrada a la tierra hueca que ellos comentaron. Yo siempre me permití
Luis, quiero hacer una pregunta a Miguel. Lo hemos comentado en el programa de radio que compartimos todos los viernes en Radio Valira. Que nos expliques, porque muchas personas de aquí seguro que no lo saben, este verano, hace nada, dos días como quien dice, durante una hora en un aeropuerto internacional de la China, ¿qué sucedió? Bueno, no, tampoco lo estudié más de la cuenta, pero bueno, simplemente apareció una nave, es que no sé cómo decirlo, si no fuera una nave, ¿no? Algo que hizo que el aeropuerto, que además de tremendo tráfico, no recuerdo el nombre, no sé qué, pues que estuvo una hora parado. Entonces, claro, parar un aeropuerto internacional con vuelos transcontinentales durante una hora, no es broma. Entonces, bueno, pues todo el mundo lo vio, vinieron varias televisiones, filmaron, salieron todos los informativos, lo vio todo el mundo, el aeropuerto parado. Ha habido otros casos parecidos también en China, en poco tiempo, y poco más que una anécdota más. Estoy seguro que te pones a buscar por internet ahora y ya seguramente no quedará nada. Con lo cual, pues bueno, otra más. Para José Luis, una cosa sobre la teoría de la tierra vacía. Entiendo que puede haber una entrada en la Antártida al ser un continente. Lo que no me queda tan claro es que en el norte, al ser una masa de hielo en movimiento continuo, ¿cómo puede haber allí una entrada sobre un líquido? Y la otra es, en la misma teoría, ¿cómo puede haber un sol interior en la Tierra? Sería un meteoro, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Igual que hay una entrada en el... yo voy a contar lo que otros... Hay antiguas leyendas y antiguas tradiciones que hablan de la cavidad polar norte, desde los esquimales hasta antiguas tradiciones germánicas y de los dioses, del, digamos que como todo lo que es las antiguas tradiciones nórdicas, hablan y hacen referencia al Valhalla, a todo este tipo de mundo interior. Bien, independientemente de todo eso, sí que es cierto, o se dice, se comenta, que la cavidad polar norte es incluso mayor que la cavidad polar sur, porque la cavidad polar sur está cegada parcialmente por los hielos, mientras que en la norte el mar continúa, gira en la cavidad, no es que caiga, no nos pensamos, sino que la gravedad se equilibra, gira y continúa por el interior de la Tierra. No he querido entrar sobre los elementos geológicos que hay dentro o fuera de la Tierra, o dentro de la Tierra hueca, las supuestas ciudades o las supuestas civilizaciones que allí existen, si es que existen. Hay un sol interior, la proporción de ese sol interior con respecto a nuestro sol debe ser muy parecida, porque muchos de los exploradores, y esto hace referencia a Philip Nance, hablaba mucho de ello, él decía que él sentía un sol raro, era un sol raro, un sol extraño, como que el brillo era distinto y la intensidad era distinta, es un sol muy pequeño, y que permite mantener la vida dentro, la vida, vegetación y elementos geológicos dentro de ese supuesto mundo interior. No es que la gente se cueza, y además hay un movimiento de recirculación tanto de mareas, que son las que modifican el clima, como de otros elementos naturales. Una cosa que no dije es, por ejemplo, que la mayoría de los icebergs, no, todos los icebergs son de agua dulce, mientras, como sabéis, se están formando en zonas oceánicas. ¿De dónde vienen esos icebergs de agua dulce? De dónde tienen que venir de algún sitio. Y sin embargo, bueno, pues ahí están. Estas son pruebas que, o ideas que todavía las cuales no se han podido responder. Y sin embargo, son cuestiones fundamentales para poder entender esta teoría. Y con respecto a lo del sol, mira, existen casos de personas que han tenido experiencia de perderse en los polos y entrar al interior de la Tierra, y luego pues han narrado, ¿no?, lo que les ha pasado. Y una de estas personas escribió un libro que se llama Despótica, el sol humeante, ¿no?, y que justifica lo que está diciendo José Luis, de que el sol del interior no es como el nuestro, sino que es como una bombilla que no termina de encender, ¿eh? Es algo que está medio apagado. Entonces, no recuerdo cuál de los testigos que escribió el libro Despótica, pero si quieres investigar sobre el tema, me mandas un correo electrónico y yo te mando el otro del título, ¿vale? Comentar una cosa brevemente.
Creo que los alemanes al sol interior le llamaban el sol negro. Creo que esa es la idea que ellos tenían y hacía referencia a las antiguas tradiciones nórdicas con respecto a la mitología del sol negro. Para Olga, ¿son los vascos los últimos descendientes de Atlantes? ¿Perdona? ¿Son los vascos los últimos descendientes de Atlantes? ¿Lo que es que no te...? Los vascos. ¿Por qué piensas tú que son los vascos los últimos descendientes de Atlantes? ¿Por qué piensas tú que eso puede ser así? Hombre, mira, realmente los descendientes de los atlantes serían todos los que son la raza roja de hoy en día, habitantes de Sudamérica y también la raza india. Durante mucho tiempo ha sido así. Lo que pasa es que con posterioridad se da una mezcolanza y bueno, pues puedes encontrar estos descendientes de los antiguos atlantes o incluso los antiguos lemures mezclados con razas occidentales hoy día. Hay muchísima gente, cuando se da seminario o conferencia con respecto a la antigua lemuria, hay muchísima gente que viene y viene porque siente algo en su interior, ¿no? Todos ellos tienen como una sensación, una percepción de tener algún contacto del pasado con estas tierras. O sea, ya digo, antiguamente estaban más centralizados Sudamérica y la India, por ejemplo, pero ahora mismo están los descendientes o quienes traigan genética de aquellos tiempos están entremezclados. Y también hay leyendas por ahí que dicen, o muchos libros en los que se habla, de que parte de los supervivientes de la Atlántida se forman precisamente al interior de la Tierra y son y crearon o expansionaron civilizaciones que ya existían allí y puede estar también viviendo en el interior. Sí, para José Luis. Tengo entendido que hay varias lunas. Creo que hay varias lunas. Nosotros vimos una, pero hay varias. Pues mi pregunta es, ¿si es artificial esta luna que vemos, quién la puso, qué finalidad tiene y qué caducidad tiene? Gracias. Bueno, que la luna, nuestra luna, sea artificial, no es que lo diga, lo dijeron dos rusos porque es la única conclusión a la que llegaron dos científicos rusos, Vasily Sharbakov. Ellos se dieron cuenta de que la luna vibraba, se dieron cuenta de que los cráteres eran muy poco profundos, se dieron cuenta de una serie de anomalías que en la luna existían y que solamente podían ser debidos a que esa luna era hueca y dentro había, ellos decían que era una nave, era un navío que llevaba millones de años. La luna es más vieja que la Tierra, su órbita es circular, por lo tanto no ha sido capturada por la Tierra, sino que alguien la ha puesto ahí. Todo esto es muy complicado y es muy difícil entrar en teorías más o menos sólidas de quién, cómo y por qué. Lo que puedo decir es que los datos sobre las vibraciones de la luna existen. Todo este tipo de cuestiones son reales. El estudio de Vasily Sharbakov existe, está muy bien detallado, muy bien explicado. Las anomalías magnéticas que hay en la Luna están muy bien detalladas, son datos científicos y todas estas cuestiones que mostré ayer, bueno, pues avalan que efectivamente la Luna ocurre cosas muy extrañas. Más que pensar que la Luna es un cuerpo artificial, yo sospecho que la Luna es un cuerpo natural que ha sido utilizado para algunos fines. Se dice o se comentan aquellas personas que hablan, apoyan sobre la teoría de la Tierra hueca y de todos los soles del universo hueco, que la Luna es hueca, pero su sol interior, que todos tienen soles interiores, está muerto, debido a ese sol muerto. Recordemos que la Luna es más antigua que la Tierra, tiene 1 millón de años más. Ese sol está muerto y al morir ese sol perdió la atmósfera, perdió toda la vida y perdió toda la vegetación. Es como una especie de... ese sol interior es la fuente de la vida de todos los planetas. Entonces la respuesta es que no es que necesariamente sea una nave, sino que ese mundo está ahí debido a una serie de circunstancias más o menos extrañas que todavía los físicos o los astrofísicos no han podido identificar. La pregunta es para el señor Botalla. Quería preguntarle a usted qué confluencia tuvieron la operación Paperclip con la guerra de los pingüinos. Perdón, la operación Paperclip con respecto a... la guerra de los pingüinos. Se utilizaron científicos para ir a la Antártida con la información que tenían. Bueno, la operación Paperclip fue una operación aliada de saqueo y de secuestro de todo el personal técnico alemán
para llevar a Estados Unidos, cambiar sus identidades y no hacerle ningún tipo de juicio después de la guerra. Por lo tanto, ellos iban detrás de las líneas de tropas de combate, de primera línea, e iban recopilando todo el material que podían coger de todas las instalaciones alemanas y los científicos con ellos. Entonces, todo esto de Estados Unidos, entre ellos Carmen von Braun, por ejemplo, es el caso quizás más paradigmático, ¿no? Con respecto a la Antártida, digamos, pues seguramente una buena parte de los científicos alemanes se fueron a la Antártida para montar la base que comentábamos ayer, o al menos esa fue la razón de la operación Hayan desde mi punto de vista. Lo que tengo que percibir, de todas maneras, yo creo que no llegaron a secuestrar a personas realmente de primera línea. Para mí, Werner von Braun no es un gran científico ni creo que hiciese nada especial. Lo que pasa es que era un gran relaciones públicas, yo no creo que la imagen pública es sensacional. Incluso recuerdo yo de pequeño haber visto con Arte de Islandia, cuando hablan de la Tierra del Futuro, solía Werner von Braun. O sea, lo veíamos de niño, estoy hablando de los años 60. Por lo cual fue un gran relaciones públicas. Todo eso lo hace muy bien. Yo creo que, por ejemplo, los rusos hicieron exactamente lo mismo. Los rusos también, cuando a medida que avanzaban sobre Alemania, fueron requisando pues, todo aquello que veían técnico, sabían perfectamente que los alemanes habían llegado muy lejos y querían llegar antes que los americanos. Y de hecho, el general Patton fue desviado, vino hacia Berlín, fue desviado hacia Checoslovaquia para capturar todo el material técnico alemán. Que en Checoslovaquia, por ejemplo, pues había unas bases enormes de trabajo, tanto subterráneas como externas. Y de hecho una cosa que a mí siempre me llamó mucha atención, yo quizás no soy historiador, pero creo que soy un especialista sobre todo del último tramo de la guerra, a partir del desembarco de Normandía hasta el final de la guerra, hablo siempre del Teatro de Parecencia Europeo. Y me puedo decir que a partir de Normandía la guerra se convierte en una guerra de tiempo, y hay que contener como sea los aliados. ¿Para qué? Para llegar a las Wunderwaffen, que también comentaba José Luis, y que tenían que ser, digamos, el revulsivo para poder ganar la guerra finalmente. De hecho, la toma de Berlín, por ejemplo, y esto es Anthony Pivot en su libro Berlín 1945, la batalla de Berlín, piensa que cuando entraron los rusos en Berlín, desde el punto de vista militar no tenía demasiado interés. Entonces, la entrada fue para capturar todo el material que había en el Instituto Kaiser Guillermo, que estaba en Berlín Dahlem, un barrio de Berlín. Eso fue la primera zona que ellos capturaron de Berlín. Entró la NKVD que acordonó la zona y mientras la batalla continuaba, ellos desmontaron todo el Instituto Kaiser Guillermo y se lo llevaron a Moscú. Y allí lo reproducían todo con técnicos, agua pesada, al final había mucho material. Y vuelvo otra vez al tema del final de la guerra. A mí siempre me llamó mucha atención porque en febrero o marzo de 1945, estoy hablando de un par de meses antes del final de la guerra, porque se envió todo un cuerpo de ejército blindado SS a defender Budapest. Digo, esto estoy hablando de más de 10.000 hombres con carros de combate y bien pertrechados, ¿no? A mí siempre me llamó la atención esto porque entiendo que quizás era mejor estar en Berlín o quizás estar pues, en otras zonas quizás más complejas. A Hungría fue el último aliado alemán. Y luego cuando vas viendo la historia, y fue una batalla feroz, porque cayó más de 90.000 soldados alemanes, yo creo que regresaron 10.000 y de cualquier manera. Pero claro, luego esto tiene sentido cuando ves que ellos fueron a defender la fábrica de Manfred Weiss, que era uno de los complejos importantes del proyecto atómico alemán. Esa otra cosa coge pues, todo su sentido, si no, no lo entiendo. ¿No? De mismo modo que los rusos entraron ahí. Entonces la operación Paperclip, fue una operación aliada para capturar a los científicos alemanes y el material, muy importante, y las maquinarias, que la máquina que tenían. Y, desde luego, en el caso de la Antártida, allí fueron los científicos alemanes, pues ya durante la guerra ya fueron muchos, y desde luego, durante la guerra fue explotado, ¿no? Seguro además. ¿Usted contesta su pregunta? Sí, sí. Para Colin, ¿es posible que las imágenes de los aviones impactando con las torres gemelas sean proyecciones holográficas? Pues no sé qué decirte, son hipótesis. Lo que sí parece estar claro es que no eran aviones comerciales, que en algún momento dado fueron sustituidos y bueno, hay testigos que confirman que hay testigos que dicen que no vieron ventanas en los aviones. Otros testigos que dicen que tenía un color gris oscuro que no se corresponde con los colores de la American Airlines. Hay testigos que dicen que tenía un sonido de misil, otros testigos que parecía volar un aeroplano y no tenía aparentemente sonido. La velocidad no concuerda con la densidad del aire a esos niveles. Hay muchas cosas. Entonces, lo que sí parece estar claro es que no eran aviones comerciales, no eran los aviones comerciales con los tripulantes y que fueron sustituidos. Lo que chocó realmente, pues ya son hipótesis. Hola, esta pregunta es para
José Luis, referente a los bosques amazónicos y las aves que nos explicaste que viste, bueno, de las fotografías, era si tu teoría era que los habitantes ahora que dices que hay de la Tierra, los humanos que hay ahí, trajeron estos árboles y estos animales y milagrosamente se adaptaron a la atmósfera y al suelo de ahí, o si la vida coevolucionó paralelamente a la Tierra y dio lugar a las mismas formas, más y un poco contrastando con la teoría de la selección natural, así. Bueno, la verdad es que debido a que si observamos aquellos lagos que se mostraban y en el borde de los lagos veíamos que en la ribera de aquellos lagos y aquellos ríos crecían más árboles que en el resto de la superficie, eso a mí me da que pensar que es una formación totalmente natural. También la forma anárquica en la que aquellos árboles estaban puestos, que se veía desde arriba como una Amazonia, claro, los norteamericanos cogen la imagen, la ponen en gris, en blanco y negro, entonces perdemos todo el color y no solo la pusieron sino que la giraron, la giran 180 grados y ya perdemos la perspectiva, perdemos el color y lo que ahí vemos nos puede decir cualquier cosa que es. Pero yo sospecho que todas esas formaciones y esos grandes bosques amazónicos son totalmente naturales y que esa vegetación en nada se corresponde a la vegetación de la Tierra por aquellos árboles que se han podido ver más o menos de cerca. Asimismo, yo sospecho que debido a esas circunstancias y otras más, la NASA tiene una operación paralela, tiene una operación pública, que es la que todos estamos viendo con los cohetes convencionales, y tiene otra operación totalmente secreta, mucho más avanzada, mucho más técnicamente preparada, con muchos más recursos, y es posiblemente ahí donde desvía gran parte de los fondos con los que se inyecta NASA. Con la operación A, cuando nos dan poco a poco y nos dicen, bueno, pues ahora hemos encontrado unas bacterias en una roca situada no sé dónde, bueno, nos ha dado un montón de millones para ver aquello. O hemos encontrado agua helada, pues más dinero, porque están descubriendo cosas. Con ese goteo están financiando un programa paralelo con el cual yo, y esto es especulación, no nos olvidemos. Yo no estoy afirmando nada, estoy especulando y sospecho que existe una base o una colonia humana en Marte. Creo que las condiciones atmosféricas marcianas permiten la vida como nosotros estamos aquí sin necesidad de ningún tipo de escafandra ni equipo especial. Lo único que hace falta es un equipo de descompresión para adaptarse a la presión atmosférica marciana, que es distinta. La gravedad marciana es bastante más débil que la gravedad terrestre, pero desde mi punto de vista sospecho que hay una colonia allí. ¿Por qué digo esto? Si alguien es capaz de encubrir todas estas operaciones, todo este tipo de cuestiones a ese nivel, tiene vastos recursos económicos, vastos recursos humanos, grandes científicos a su cargo, ¿no? Y tiene todo el dinero a su disposición, así como los medios de comunicación, quiere decir que está tapando algo más. Y si pensamos en qué puede ser ese algo más, desde mi punto de vista, es una colonia en Marte, una colonia humana. Una pregunta, José Luis, desde aquí. La pregunta sería, si crees que realmente hay una colonia en Marte, ¿cómo se llega desde la Tierra a esa colonia en Marte? Bueno, ellos también... Hace tiempo leí un libro de Felipe Botalla, el libro de Antártida 1947. Al final del libro, el señor Botalla, en narrativa, explica cómo existen dos ciencias. Una la da un nombre, dice que es una ciencia, voy a decir que algo así como limitada, una ciencia que nos limita, y otra ciencia que es una ciencia ilimitada. Yo sospecho que la ciencia que nosotros conocemos y la ciencia que se está aplicando en el programa oficial de NASA es esa ciencia limitada, pero tiene otra ciencia ilimitada en la que está utilizando tecnología no convencional antigravitatoria, entre otras cosas. La tecnología no convencional antigravitatoria es mucho más poderosa que, desde luego, los cohetes convencionales, pues con hidrocarburos o oxígeno líquido, es mucho más técnicamente viable. Son naves mucho más que se pueden reutilizar de una manera mucho más eficiente. E incluso yo me atrevería a decir que este programa paralelo que tiene la NASA con tecnología no convencional
es un programa que está llevando a cabo con la colaboración de algún otro país. Porque para ello, para poder llevar un descubrimiento a ese nivel, es necesario una colaboración internacional a un nivel muy determinado. Y sospecho que esa tecnología la lleva aplicando desde hace unos 30 años o 40 años, quizás, la tecnología antigravitatoria no convencional con la cual se está desplazando en el otro sitio a Marte y con la cual está llevando equipo técnico, etcétera. Y a nosotros nos muestran la versión Disney, esa versión que nos parece maravillosa, ese show, ese tipo de cuestiones, que desde luego, desde mi punto de vista, nada tiene que ver con la realidad de todo el proyecto de NASA. Bueno, quizás sobre Tierra Hueca es un tema que también he estudiado bastante. Tengo que decir que la bisnieta del presidente Eisenhower, pienso que es una persona con bastante credibilidad porque no está buscando ningún protagonismo ni nada por el estilo, sino todo lo contrario, una mujer que se ha mantenido oculta, se llama Laura Magdalena Eisenhower, es una de las personas que posiblemente traeremos al Congreso de la Cumbre de Exopolítica, y con ella quizá también Andrew Basiago. Este señor es abogado en Washington y da un testimonio. Recordemos que un testimonio en un juicio es una prueba. En este caso, bueno, pues puede ser creíble o no, es un abogado y corroborado por el juez Alfred Weber. Él dice que ha estado en Marte. Él dice que ha estado en Marte, que ha estado allí y que antes de volver, por la razón X, le borraron la memoria, ¿no? Entonces él poco a poco ha ido recordando. No es el único, no es el único que dice esto, hay mucha gente que lo dice. De hecho, recordemos que Jiménez del Oso, el último programa que hizo en televisión fue Alternativa 3. Después murió, de muerte natural también. Y en este programa estaba dando información de una productora de televisión independiente, que se llama Informe Científico, que estaban viendo, hicieron un programa, ellos no tenían nada que ver con esto, estaban haciendo un programa sobre los científicos que iban desapareciendo y se dieron cuenta de que había muchos, estudiaron a 400, que muchos que ni su madre sabía dónde estaba, que iban a hablar con la familia, bueno, pues que yo, mi hija no sé dónde está, ella es física nuclear, ella es tal, y bueno, y su coche está aparcado todavía en el aeropuerto de Hierro y nunca más se supo. Entonces, con todo esto se desveló, hubo un infiltrado que dio unas cintas donde se veían presuntamente esas ciudades marcianas. Bueno, ese programa tuvieron que todos los directores del programa y todo desmentirlo, pero después, creo que fueron 3 meses, escribieron un libro y dijeron, nos han obligado a desmentirlo, pero toda la información que dimos allí, esto es un programa serio, científico, no teníamos ninguna gana de hacer cachondeo. Bueno, pues hay bastante especulación en eso. Y a lo que quería terminar es que, hablando por teléfono directamente con Alfred, en una entrevista en la radio, le dije, a ver Alfred, estás hablando de Marte, lo das muy por sentado, o sea, que hace 30 años que esa base conjunta americana y rusa, según tú, está allí, lo das súper por sentado, pero ¿de cuánta gente hablamos? ¿De cuánta gente hay ahí? ¿Cuántos humanos hay según tú? ¿Hay 100? ¿2000? ¿Cuántos? Y bueno, me puso el pelo de gallina, me dijo, pues calculamos unos 600.000 humanos. Increíble. Me dijo, ahí queda, me costó eso de digerir, todavía no sé si lo tengo muy digerido, pero bueno, es un dato que quería abordar. Hola, sí, para hombre José Luis. Quisiera saber si tenéis alguna opinión o reflexión personal sobre, en cuanto a la hipotética posibilidad de que lo que haya dentro, en el interior de la Tierra, a nivel, si hay alguna relación a nivel instintivo en cuanto a nuestro yo interno. ¿Me explico? Es decir, una conexión entre lo que nosotros entendemos como nuestro yo interno, si tenéis alguna opinión personal sobre algún... Creo que entiendo la pregunta. Bueno, de alguna manera hay muchas personas que en estados místicos, en estados alterados de conciencia, en lo que llaman proyecciones astrales e incluso gente que ha tenido contactos, esto ya es, vuelvo y repito, que no es especulación, no son datos empíricos como le he contado.
recogieron y se pusieron fotografías, o tal. Esto es otra cuestión. Han relatado o han hablado muchos de ellos de cuestiones muy parecidas. Hablan de una serie de razas que viven allí, aspectos nórdicos, gente, las estrellas. Incluso hay el nombre de la ciudad. Dicen que la primera ciudad cuando entras en la Antártida es la ciudad del arco iris. Se llama así porque se ve un enorme arco iris debido a las proyecciones solares que producen el sol al pasar por aquella cavidad polar. Hay también algún mapa o plano de lo que dentro de ese mundo hay, de ese mundo interior. Se comenta que hay más tierra que en la parte exterior. En la parte exterior hay mucho, mucho más agua que dentro de ese mundo interior. Son todo teorías. Hablan de seres maravillosos que ayudan, y que no permiten acceder a ese interior, que seleccionan a personas. Pero todo esto es una hipótesis. Podríamos incluso pensar, son muchas hipótesis, incluso que la raza esclava es la exterior y la raza evolucionada es la interior. ¿Pero por qué digo esto? Porque las razas o lo que viven en la superficie del planeta son razas y civilizaciones tendentes a morir por cataclismos provocados por actividad solar, como puedan ser glaciaciones o grandes efectos de desertización debido a actividades solares y ciclos solares de varios miles de años, o el impacto de meteoritos o cualquier tipo de cataclismo que se pueda producir. Mientras tanto, en el interior, debido a que esa actividad, digamos, exterior no puede existir porque está dentro de la civilización o la cultura que florece dentro, es la avanzada, la evolucionada. Es una cuestión lógica, de alguna manera. Entonces, cuando esas personas que canalizan espiritualmente a seres que se hacen llamar seres del interior de la Tierra, hablan de seres evolucionados, muy espirituales, etc. Yo ni quito ni pongo, no quiero ni decir que sí ni que no. Lo cierto es que, bueno, desde luego es muy sospechoso todo lo que existe con respecto a la posibilidad de que la Tierra sea hueca. Y es más, cada vez que hay nuevos datos, estos apuntalan más la teoría de esa Tierra hueca. ¿Qué es lo que hay dentro? ¿Qué tipo de seres o entidades hay dentro, si es que las hay? De vegetación y animales, lo desconozco. Solamente puedo especular y a unos niveles que no me parecen oportunos. Mira, los antiguos filósofos y los sabios de la antigüedad tendían a observar lo que les rodea a uno y extraer sus propias conclusiones a través de esa observación. Y existe un principio hermético muy antiguo que dice: como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Se llama el principio de correspondencia. Entonces, normalmente lo que uno hace, intentando seguir por los principios, extrae esas deducciones. Entonces, tu pregunta, tú decías, si creemos que haya un tipo de conexión, ¿no?, entre nuestro interior y esa interioridad del planeta. Y hay dos cosas a través de las cuales se podría encontrar esa conexión de la que tú hablas. Una es muy básica, y es, por ejemplo, observar el reino animal. Cuanto menos domésticos son los animales, más expuestos están a la intemperie. Tienes un caballo y si está en el campo, pues le llueve, le nieva y demás, ¿no? Si tienes un perro, pues ya fíjate que no solo le construye una casita, sino hay gente que hasta que lo viste, y lo cuida y lo refugia de la inclemencia del tiempo. Eso es una cosa. Y luego, a nivel humano, el hombre actual vive proyectado a través de los sentidos hacia el exterior. Interioriza poco. Entonces, a medida que uno va evolucionando, el viaje no es hacia afuera, es hacia adentro. Va buscando el interior, va buscando esa luz interna. Y más allá aún de eso, en chamanismo, en las culturas toltecas, ellos buscan lo que se llama arder por el fuego interno. O sea, llegar a ese sol central, que se produzca una transformación a través de esa energía en tu vehículo atómico y lograr cosas como la ascensión o la iluminación. Hay una pregunta para el señor Escribes. Ayer nos habló de las auroras boreales, pero no nos comentó nada sobre las tormentas solares, que se vaticina que puede tener grandes problemas debido a que estamos muy supeditados a la tecnología. ¿Nos puede decir algo? Gracias. Sí, efectivamente, ayer hice un breve comentario fuera de lo que es la conferencia. Y es con respecto, vamos a ver, el agente más peligroso al que nos enfrentamos no es un tsunami, no es un asteroide,
no es todo eso que la ciencia ficción nos quiere mostrar. El agente más peligroso al que nos podemos enfrentar es el Sol. El Sol tiene ciclos comprobados de 11 años, pero tiene ciclos de 100 años, tiene ciclos de 1000 años y tiene ciclos de 30 o 40 mil años. En esos ciclos, el clima de la Tierra ha sido modificado de manera dramática. Las grandes glaciaciones allí figuran. Y cuando llegaron aquellas grandes glaciaciones, se cargaron el 90% de la vida que existía sobre la superficie del planeta. Cuando llegaron también esos ciclos de calor, lo que se produjo es exactamente todo lo contrario. Volvió el planeta a un planeta árido en grado. No es que desapareciese, porque había bandas dentro de la Tierra en las cuales se mantuvo la vida, debido a que hubo una compensación de temperaturas. Pero el agente más peligroso al que nos enfrentamos es el Sol. El Sol genera lo que se llaman los vientos solares. Esos vientos solares son, o bien de esas emanaciones, de esas grandes manchas solares, y la actividad del Sol a la que nos estamos viendo sometidos en estos tiempos, creo que son bastante intensas. Es más, hay gente que dice que esa profecía del año 2012 va ligada a un ciclo solar de 30.000 o 40.000 años al cual nos vamos a ver enfrentados dentro de poco. Hace referencia a que ese cambio es un cambio proveniente del Sol. Yo tuve ocasión de escuchar a Luis Carlos Campos hablar sobre la cuestión del año 2012, la cuestión del clima y la cuestión del Sol, y efectivamente incluso hacía referencia a que científicamente se estaba viendo y lo estaban ocultando esos meteorólogos, esos científicos solares, estaban ocultando que nos estábamos aproximando a un ciclo solar bastante, bastante fastidioso, que nos puede complicar la vida. Un exceso de viento solar y radiación acabaría con todos nuestros satélites. Si penetra dentro de la atmósfera, acabaría con toda la electrónica que tenemos. Volveríamos como unos 500 años atrás, 400 años atrás, aproximadamente. Para José Alberto, ¿puede ser que detrás de la puerta del conducto de ventilación de la pirámide de Keops disponga de una puerta interdimensional? No se trata de una puerta dimensional. Hay puertas dimensionales en Egipto, una de ellas está en Karnak y otra está en la isla de Philae. Pero este canal, como no nos han dejado ver lo que hay, pero de cualquier forma yo pienso que allí detrás habrá otra compuerta y no sabemos lo que hay. Posiblemente a lo mejor sí que es verdad lo que dice el señor mensaje, que está Jaguars, que han descubierto parte del tesoro de Keops, pero no creo que sea una potencia. Mira, existen distintas puertas al interior de la Tierra en Egipto y se sabe que una de ellas, a través de laberintos, se encontró la puerta, pero con la excusa de que se perdían los turistas, cerraron los laberintos y no se puede acceder a ellos. Va, dos preguntas más. La pregunta es para Miguel, pero antes me permito implementar la información que acaba de dar Olga, porque esto también pasa en algunas pirámides del Yucatán en México, que con la excusa de que alguna turista se ha caído y ahora no dejan subir ni acceder a determinados lugares, desgraciadamente. Y para Miguel, lo que quería decir, si tú sabes algo de experimentos con microondas para alterar nuestra capacidad de raciocinio en general. O sea, una especie de proyecto, es algo distinto también de la película Matrix, con nosotros. O sea, por una parte, ponernos información irreal en nuestra memoria, pero por otro lado también trabajar con microondas para hacer que tengamos pensamientos determinados que convienen al establishment. Además, a la señora Olga de este tema, porque sí, efectivamente hay un montón de ondas que nos pueden estar afectando de mil formas. Nos afecta hasta la música, hasta una onda como es la música, el solfegio, una onda 432, unos hercios. Imagínate, o sea, el televisor nos afecta.
También existen varios programas secretos, no tan secretos, HAR, por ejemplo, que nos están emitiendo, yo creo, considero HAR, no soy un malentendido, pero considero como un gran microondas que está modificando el clima, que puede causar terremotos y que perfectamente pueden estar alterando nuestro estado de conciencia o nuestro estado anímico en cada momento. Sé además, en ciencia cierta, de muchísima gente a los que le han hecho control mental y que realmente están tocados, están muy tocados. No tan a ciencia cierta, pero sí me atrevería a afirmar de que hay mucha gente a los que les han podido hasta implantar imágenes o implantar recuerdos que no sean suyos. Y lo que sí te puedo garantizar con todo lujo de, o sea, con toda la propiedad del mundo, pues que por ejemplo en la cumbre de Oxopolítica pues hubo un sonido extraño cuando estábamos allí, porque claro, fue una reunión realmente importante y que trascendió bastante, ¿no? Y después me dieron la prueba de que allí habían estado ciertos servicios secretos, pues haciendo un sonido que a todos nos extrañó, los que estábamos arriba del escenario, pues nos quedamos todo preocupados mirando para arriba, para abajo. Colin, tú estabas dentro también, ¿te acuerdas? Que todos corrimos, ¿no? Oye, ¿este sonido qué es? Un pitido. Bueno, a partir de ese pitido, te juro que empezaron a pasar las cosas más raras. O sea, todo el mundo crispado. O sea, una sensación de violencia con el buen rollo que había, porque estábamos haciendo un homenaje a Andrea Faber-Kaiser, a Jiménez del Oso, a Antonio Rivera. Pues de golpe, aquello fue una cosa, pero tan extraña, y ese sonido, efectivamente, lo hice, no lo estaban haciendo los altavoces, porque es que nos volvimos locos todos ahí, y bueno, de golpe dejó de emitirse. Sí, hay frecuencias que nos pueden alterar tanto el estado de ánimo, implantar inclusive recuerdos, y alterar el estado de conciencia, te diría, con la mano en el fuego, que sigue así. Quizá última pregunta, ¿no? Yo tenía una última pregunta para ti. Incluso, si me permites, todos nos quedamos extrañadísimos, y es una anécdota y cada uno que la analice como quiera, cuando se hizo premio Nobel a Barack Obama. Todos nos quedamos así. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Un país que está en guerra con dos países, no ha hecho nada. ¿Cómo es que le han dado el premio Nobel de la Paz? Pues en esos días se detectó mucha actividad HAR, mucha actividad de microondas. Mira, los avances en ciencia, en este caso en física cuántica, pueden ser siempre usados tanto para el bien como para el mal. Entonces, una vez que se descubrió o se pudo explicar cómo la luz viaja del vacío hasta cristalizarse en este plano, se ve cómo la luz se va transformando en energía fotónica, pues una onda electromagnética, o puede ser lo que se llama una onda escala. Entonces, a través de la manipulación o al entender el mecanismo de esas ondas escalares, se han generado programas de ordenador que incluso existen a nivel usuario. Entonces tú imagínate, si nosotros disponemos ya de esa tecnología a nivel usuario, ¿qué no pueden estar haciendo con ella? Y a través de esa tecnología se puede inducir a las personas de muchas formas. Estamos siempre inducidos o manipulados, porque una simple canción es romántica, te está induciendo a entrar en un estado emocional que a lo mejor no es en el que tú quieres estar en ese momento, no es el que mejor te viene. Pero incluso sin sonido, a distancia, se puede manipular cualquier tipo de persona, cualquier sitio de cosas, cualquier... todo. Todo. Y esa tecnología existe y la tenemos a nuestras manos. Yo, si me permitís, solo quería hacer una referencia, una alerta, porque mi área de investigación es la parte, digamos, de pensamiento y conciencia, etcétera, y con una cosa simple, estas técnicas que empieza una televisión y las demás van copiando mundialmente, esto de que estén hablando de una cosa y esté pasando otra información, o que esté habiendo un programa y de repente, chas, hay una cosa móvil, esto descentra totalmente la atención. Lo digo para los papás que tienen niños pequeños y cosas así, que muchísimo cuidado con que pasen horas en la televisión y con estas técnicas, porque nosotros somos adultos y podemos darnos cuenta, pero los niños que su cerebro está en formación, esto puede ser gravísimo. Solo hay que ver la película Picnic, un clásico del cine,
mirarla secuencia a secuencia, y hay una parte que nuestra vista, nuestra percepción, no ve, y muy hábilmente el director envía un mensaje. Y si vas fotograma a fotograma y cortando, te sale que compres y consumas maíz, popcorns. Y mirad por qué vale la pena secuenciar las imágenes, pues durante unos meses se disparó el consumo de las palomitas de maíz típicas del cine. Y estaba clavado y puesto, y ya estamos hablando de muchas décadas atrás, en la película Picnic. O sea, ¿hasta qué nivel ya nos influyen en nuestras decisiones? ¿Y la última pregunta? Pues bueno, mi última pregunta iba para José Alberto, porque ya que se ha mencionado el tema de las... Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de verte otra vez, hombre. Ahora hacía tiempo que no nos veíamos. Hacía ya un par de meses, ¿no? Sí. Bueno, aparte de esto, la pregunta es, ya que has mencionado, y más proveniendo de ti, el tema de las puertas dimensionales has comentado en la isla de Fileas. En Karnak y en Fileas. Y en Fileas. Bueno, para mí el principal misterio de Fileas es que ves allí, muchos de nosotros hemos estado en Egipto, hemos visto muchas cosas que hay en Egipto, que quizá el principal misterio de la isla de Fileas son las cruces templarias que se encuentran por allí, que nos dan a indicar que los templarios pudieron llegar hasta bien lejos. Pero las puertas dimensionales me ha sorprendido un poco, ¿no? Y más partiendo de ti. Yo creo que a veces, cuidadito, a ver, me gustaría saber que dieras más datos al respecto de estas puertas dimensionales, si los tienes. No vaya a ser que a veces pequemos un tanto de entusiasmo, ¿no? Yo acabo de llegar de las pirámides Bosnia, donde he participado como voluntario en el cierre de las mismas, y allí había mucha gente que a veces cuando se entraban los túneles, que ya están excavados, hacía fotografías. En estas fotografías se aprecian orbs. Pero a los que de alguna manera, como es mi caso, somos fotoreporteros, sabemos que las cámaras compactas, que no pasa con los reflex, en el 90% de los casos, esos orbs son o bien condensación de agua o bien polvo. ¿Vale? Partículas de polvo. Partículas de polvo, claro. Mucha gente, debido a ese entusiasmo, que a todo el mundo le gusta el misterio, lo primero que dice es energías, y aquí hay una puerta de dimensiones. ¿No será que también pasa algo muy parecido en el caso de Egipto? Porque, vamos, me gustaría saber algo más concreto, algo más tangible, no algo especulativo. Claro que sí, claro que sí. No es especulativo, y realmente cuando vamos allí, naturalmente que de estas puertas quedan solamente unos restos. Estos restos aún están emanando esta radiación, vamos a decir, pero no de la forma que lo hacían en un principio. Esta puerta, precisamente, te hablaré de la de Karnak, porque aún está. Es una puerta que no tiene ningún sentido, puesto que está de cara a la pared. O sea, si tú atraviesas la puerta, te encuentras con una pared del mismo templo que no tiene ningún sentido. Pero a la derecha de esta pared, en el suelo, hay una piedra cuadrada muy, muy, muy grande, relativamente, de granito rojo, que está partida en dos partes. Entonces, esta piedra, los que quieren hacer una prueba, una experiencia, es únicamente echarse sobre esta piedra. Ayer estuve hablando con un compañero de esto. Echarse sobre esta piedra y dejarse llevar. Inmediatamente, pero es inmediato, el que empiece a visualizar cosas. Me explicaré. No es que sea una puerta dimensional, que tú entres y te encuentres en otra dimensión, o que tu cuerpo cambie, ¿no? O se te desmaterialice, no. Es una puerta en la cual te permite visualizar y ver cosas del presente o bien del antiguo Egipto. La mayoría de gente ve cosas del antiguo Egipto, cosas muy, muy agradables, además, cosas que a veces ven, que sacerdotes de la época van hasta ellos, los acarician, los abrazan, o sea, son momentos muy, 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 muy agradables. Y, en cambio, en la isla de Fileas,
como vosotros sabéis, esta isla se trasladó cuando se hizo la presa de Asuán y el actual emplazamiento no está. La puerta esta, entre comillas, la puerta esta dimensional, está en el antiguo emplazamiento de la isla de Cine, ¿no? Que sí que conocemos dónde está y podemos ir y podemos hacer la misma experiencia esta, que no es más que trasladarnos nosotros mismos con estas visualizaciones. En cambio, lo que ha dicho nuestra compañera Olga, de este laberinto en el cual se perdía la gente, turistas, yo no tengo ninguna referencia, no se ha perdido que yo sepa ningún turista y tampoco sé en el sitio que podría estar este laberinto, que por cierto he preguntado porque me interesa mucho en el caso de que exista aún para ver o sentir esta experiencia. Más o menos te he respondido. Sí, bueno, o sea, la gente que desee estar allí para que pueda llegar a recorrer el sitio y para que pueda vivir esa experiencia. Exacto. Es fácil encontrar. Es fácil encontrar. Y es una experiencia de verdad recomendable para todo el mundo porque es una experiencia muy agradable.